bienvenidos y bienvenidas a este programa Palabra de Mujer, un espacio con perspectiva de género. Estoy muy contenta de estar aquí conversando con unas amigas sobre un tema que compete a muchas mujeres en este país y es cómo hacemos compatible la crianza de los hijos, ser mamás, con el trabajo, tanto si ese trabajo se realiza dentro de la casa como fuera de la casa, porque bueno, ser mamá ya implica de por sí ser trabajadora. Para conversar sobre este tema tan interesante nos acompañan hoy Paula Esquivel. Ella es mamá de 3 niños, un adolescente, un niño y un bebé, que ha decidido quedarse en la casa como ama de casa y asumir la crianza de sus hijos. También está Ariane Grau con nosotros. Ella es trabajadora y profesional de tiempo completo, tiene una niña de 3 años. Y está también Nuria Badilla con nosotros, mamá de un niño y una niña pequeños, de 3 y 5 años, 4 y 6 años, que trabaja como microempresaria dentro de la casa. Bueno, para empezar, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo nos conocemos? La tribu del Mamatón, ¿cómo nació esa iniciativa? Contémosle a la gente que no conoce probablemente el espacio. ¿Cómo nació y de qué se trata? En enero del 2013, a principios de enero del 2013, sale publicada una noticia, una carta a La Nación, donde una mamá decía que la habían sacado de un centro comercial por estar amamantando, que le dijeron que tenía que irse o a la sala de lactancia o que tenía que salir del centro comercial, y que eso era indignante, que cómo era posible, que no podía dar de mamar en público. Lo compartimos entre varias conocidas y comentamos que deberíamos ir a dar de mamar ahí para exigir que no nos hicieran eso, que eso era una barbaridad. Lo que empezó como que íbamos a ser 5 o 6 mujeres, terminó siendo una multitud de mamás, cobertura en los medios de comunicación, gente súper interesada en el tema, entrevistas, porque era algo que nuestras abuelas hacían antes tan normalmente, algo que ocurría antes tan normalmente, de pronto ahora alguien pretendía hacerlo prohibido. Y de pronto algo que, digo, somos mamíferos, que todas las mamás hacen, o que pueden hacer, era prohibido. Y después de aquella experiencia tan fuerte para muchas mamás, después de aquello tan bonito, dijimos, ok, ¿y cómo nos seguimos hablando? ¿Y qué seguimos? Hicimos un grupo en Facebook cerrado, privado, donde conversamos, donde cada rato dicen, ah, yo tengo una amiga que acaba de tener un bebé y se siente triste, y van acercándose mamás conocidas siempre para compartir esto que es la maternidad en esta sociedad donde cada vez estamos más solas, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho que las mujeres para tener hijos, o las familias para tener niños, necesitamos una tribu, y ya no las tenemos, ya no tenemos a la abuela, a la tía, a la prima y a un montón de gente. Entonces nos la hicimos ficticia, nos la hicimos cibernética. Virtual. Bueno, justamente uno de los temas más recurrentes en la tribu del Mamatón es lo que tiene que ver con la lactancia, ¿verdad? Y particularmente cómo combinamos la lactancia con el trabajo, cuando tenemos que reincorporarnos al trabajo. Tal vez, Ariane, si nos puedes como resumir las grandes inquietudes que compartimos en ese espacio al respecto de este asunto. Sí, bueno, ese efectivamente es uno de los, yo creo que es después del parto, se convierte en el segundo temor de las madres cuando trabajan fuera de la casa, porque el periodo es muy corto realmente, porque el Código de Trabajo lo que establece son 3 meses de licencia de maternidad después del parto. Entonces, cuando la mujer se tiene que reincorporar al trabajo a los 3 meses, prácticamente está aprendiendo a dar de mamar, está aprendiendo a conocer a ese hijo, hasta hija, hasta establecer la relación, está en los inicios, ¿verdad? Y entonces el temor de ese momento de separación, ¿verdad? Cuando se están comenzando esta relación de apego, ¿verdad? Y de conocerse ambos. Me parece que es una ruptura muy fuerte y bueno, yo creo que eso es una de las preocupaciones que ha estado siempre, ¿verdad?, en la tribu. Bueno, aparte, primero todos los mitos que hay alrededor de la lactancia, que tiene que ver con esto también, ¿verdad?, que también hay una creencia también de que eso, ¿verdad?, como todo lo de maternidad, también la lactancia es algo individual, instintivo, y ahí va a ver la madre cómo lo hace y lo resuelve, ¿verdad? Y entonces nosotros lo hemos visto en la tribu que hay muchas preguntas, muchas dudas y con la experiencia y con lo que leemos y con lo que nos hacemos acompañar de profesionales y de personas, vamos aprendiendo colectivamente. Pero efectivamente este tema, digamos, de la incorporación al trabajo fuera de la casa es una de las grandes preocupaciones porque Lo primero es dónde te vas a sacar la leche, digamos, si vas a poder mantener la producción de la leche después de, ¿no? Digamos, estamos hablando de mujeres que han tomado la decisión de mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Que ya eso es un reto en sí mismo. Que ya eso es un reto, es un reto porque la verdad es que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses con una licencia de maternidad de 3 meses es incompatible. Es decir, eso es incompatible. Hay que pasar y vencer 10 millones de obstáculos personales, familiares, de la sociedad, de la legislación y todo para lograrlo. Somos heroínas quienes lo hacemos. Hay que verlo así, ¿verdad? No, nada está hecho para apoyar eso. Nada, absolutamente nada. Inclusive un lugar, después, digamos que den ese paso de decidirlo, después es la preocupación de si va a mantener o no la producción, porque hay millones de mitos con respecto a que si no le das la leche se te va a secar las tetas, ¿verdad? Se te van, y toda esa cuestión. Después de vencer los mitos familiares y sociales y de todo el mundo que te dice cosas alrededor, porque eso es de las cosas que tenemos que enfrentar las mamás, sobre todo cuando somos primeras. Y que lo primero que te recetan es fórmula. Claro, ¿verdad? Los médicos ofreciéndote las fórmulas, regalándote las fórmulas en las consultas, pediatras, ¿verdad? Que también se da eso. Todo el mundo diciéndote que si no le das fórmulas, chiquito se va a desnutrir. Que ya no es necesaria la leche. Que ya no es necesaria la leche. ¿Que para qué se complica? Que para qué se complica. Bueno, eso. Después, llegar al trabajo y tener un lugar donde extraerse la leche, que se necesita. Básico, un lugar. No se necesitan las grandes condiciones, ojalá tuviéramos un sillón cómodo, también lo quisiéramos, pero en realidad no se necesita mucho, pero hay lugares que lo que te ofrecen es el baño. El baño no es un lugar para extraerse la leche materna, no lo es, el baño está contraindicado, ¿verdad? Pero hay lugares que no tienen nada y ni siquiera eso está, por ejemplo, en la legislación. El Código de Trabajo lo que dice es que en los centros de trabajo donde haya más de 30 mujeres están obligados los patronos a tener un lugar, una sala de lactancia. Más de 30. Es decir, si no hay más de 30, no están obligados a hacerlo. Y eso es una empresa ya bastante. Ya más de 30 mujeres, no de 30, pero si más de 30 mujeres ya es una empresa grande. Y además, yo no tengo el dato, pero estoy segura que hay muchas, que son de más de 30 y no tienen esos lugares. Porque no es ni siquiera una de las cosas que se denuncia. Tampoco es de los temas que más se denuncia, porque las mujeres, ¿verdad?, entre todas las culpas que cargamos, entonces incorporarse al trabajo, está todo el prejuicio de que no vas a hacer bien el trabajo, que no vas a dar porque estás muy preocupada y muy centrada en tu rol materno. Entonces muchas mujeres también se sienten con culpa, y eso lo hemos visto también, ¿verdad?, en la tribu. Totalmente. A la hora de exigir derechos y exigir condiciones, y cuando llegan al trabajo llegan como, mejor no pido mucho porque me quedo sin trabajo, porque van a pensar mal de mí. No solo me quedo sin trabajo, sino eso, van a pensar mal de mí, que yo no soy ya una buena trabajadora. Tengo que demostrar que cuando regreso al trabajo después de ser mamá, sigo siendo tan buena trabajadora como lo era antes. Digamos, eso es como un reto que tuve 3 meses de vacaciones, entonces ahora tengo que venir. Bueno, además, justamente sobre eso que están mencionando, quería leerles una anécdota de otras compañeras de la tribu que también hicieron aportes para esta discusión y que no están acá. Una de ellas decía, me encanta mi trabajo, pero muy a menudo siento que ya no soy tan productiva como antes. Si mi niño se enferma y no me queda más remedio que irme a trabajar, me siento culpable. Si tengo el chance de pedir algún permiso o de salirme un rato para llevarlo a una cita, pues lo hago. Pero si esto implica dejar algo a medias en el trabajo, pues entonces también me siento culpable. Entonces es un círculo vicioso de culpa que cargamos las mujeres que somos mamás, porque sentimos que no le quedamos bien ni a los niños o a las niñas, a los bebés, ni al trabajo, a los compañeros y compañeras. Tal vez nos puedes hablar al respecto, digamos, de cómo se vive esa experiencia, qué experiencias se han compartido en el espacio de la tribu sobre esto. Oh, montones. O sea, las mamás preguntan desde lo más básico, porque esa es otra cosa, como que la sociedad se ha encargado de hacer creer que la lactancia es facilísima, es por instinto, y como pasan las películas, el bebé nace y de una vez está mamando, nadie habla de pezones planos, invertidos, de las miles de cosas que se dan y que, como dice Ariane, se van aprendiendo a los 3, 4 meses. Justo cuando más hay que volver sin cosas. Exactamente, ¿verdad? Que tienes que aprender otras cosas. Pero ha sido muy interesante porque yo me imagino o creo que la tribu empezó tal vez para enfocarse solo en temas de lactancia, y poco a poco hemos ido incluso siendo un círculo de amigas virtuales, porque ha habido consultas de me agarré con mi marido y pasa esto y qué hago, o de los desahogos que son muy frecuentes de me estoy muriendo, ya voy a tirar a los chiquillos por la ventana, qué hago con mi marido, qué hago con los chiquillos, qué hago para poder tener la casa perfecta y además de eso cuidar a los chiquillos, etcétera, etcétera. O sea, es un círculo de mujeres que, como ellas lo dicen, es de las tribus que había antes y que todavía, a pesar de que hemos evolucionado, seguimos necesitando. Ahora vamos a ahondar en la segunda parte acerca de justamente todas esas exigencias sociales, digamos, y estos requisitos que hay que cumplir para ser supermujeres y que podemos con todo y todos los mitos que se dan alrededor de eso. Antes de ir a una pausa, yo quería que conversáramos sobre, digamos, toda la transformación hormonal o todo, digamos, el paso de los cambios hormonales que sufren o sufrimos las mujeres después del parto, y cómo eso, digamos, muchas veces termina en situaciones de depresión y cómo la reincorporación al trabajo en esas condiciones no ayuda para nada, y nada de eso está contemplado ni en los centros de trabajo y mucho menos en la legislación. Tal vez si podemos andar un poco en eso. Yo creo que como sociedad nuestra sociedad no nos dice cómo se vive la maternidad. Antes había una abuela que le contaba a uno, no, mijita, esto es normal. No, mijita, esto no es normal. Ahora estamos solas. Estamos solas porque el compañero o el esposo o lo que sea tiene que irse a trabajar porque no hay una licencia para los dos. Bueno, cuando hay, ¿verdad? Cuando hay. Estás sola, si tienes más niños, tu mamá probablemente está ocupada trabajando o no tiene chance para acompañarte porque también tiene que vivir de su trabajo. Las tías, las primas, estás sola, nadie te dice lo que te está pasando es normal, al tercer día tener un bebé normal que se te bajen las hormonas y que te sientas como que querés matar a todo el mundo, si te sentís agotada, si no dormís, si alguien te dice, o sea, si tenés otro niño y entonces tenés que estar despierta cuando el bebé está dormido y el bebé pasa toda la noche tomando teta y dormís 4 horas diarias y te sentís como los de Walking Dead, así como me el zombie. Estás describiendo, más o menos. Entonces nadie te dice que te va a pasar eso y vos decís, soy mala mamá, soy pésima, o sea, algo me pasa, algo malo me pasa, porque ¿cómo es posible que yo no dé la talla si tantas otras lo dan? Lo que nadie te dice es que las otras tampoco dan la talla, que siempre en algún lado uno falla, porque tu cuerpo cambió, porque esa que se iba de tragos y se iba de fiesta hasta las 3 de la mañana y se levantaba a las 5, ya no existe, desapareció. Y tu cuerpo cambió, tus hormonas cambiaron, nada más necesitas a alguien que te apoye. Que te diga, yo también estoy igual, qué vacilón. Entonces ya uno dice, mira, no soy la única loca, hay como 30 locas que están igual. Entonces ya una tal vez no soluciona el asunto, pero se siente mejor, se siente acompañada. Yo viví una experiencia súper concreta alrededor de eso, que fue que me incorporé en un curso de masaje infantil con mi primer hijo. Y cuando llegué, agotada, sintiendo todas estas cosas que describe Nuria, les pregunté cómo están a las otras porque habían sido mis compañeras del curso de embarazo, entonces nos conocíamos y nuestras panzas, ¿verdad? Habíamos pasado el proceso de embarazo juntas y les digo, ¿cómo están? Y todas, ay, feliz, enamorada, esto es divino, mujer, no sé qué, empiezan 3 o 4 a hablar así y les digo, uy, pues qué dichosas, porque yo, y empiezo a llorar, ¿verdad? Yo estoy agotada, yo no sé cómo se hace eso, tengo miedo cuando se pone a llorar, yo no sé qué le doy. Y donde yo me descargué, empezaron todas justamente a descargar y a decir lo cansada, lo asustada, lo aterrorizada, los soles que se sentían, pero tuvo una de nosotras que romper justamente con esa idealización de la maternidad, de que tenemos que andar felices 24 horas y que todo es perfecto. Quitarse el disfraz de mamá perfecta. Hay una idealización de la maternidad por un lado, y hay también, yo creo que una individualización que forma parte también de la sociedad, de que todas esas cosas se quedan dentro de la casa, todo eso es puertas adentro, y en la sociedad hay otras exigencias, ¿verdad? Que es la exigencia de la sociedad capitalista, del producir, ¿verdad? Del ser eficientes, ¿no? Entonces, todos esos problemas hay que dejarlo dentro de la casa. Entonces, hay una sobreexigencia en general para todo el mundo, pero yo creo que las mamás, cuando tenemos esta responsabilidad tan grande con los hijos, lo sentimos más, ¿no? Hace unos días una mamá de la tribu me dice, que acaba de nacer su bebé, me dice, no me siento enamorada. Ay, a mí me pasó lo mismo, le dije yo, y me ha dado mucha pena confesárselo al mayor, y me he sentido muy mal, pero a mí me pasó lo mismo, yo no me sentí enamorada, yo tenía, el mundo se me había caído, como yo lo tenía armadito, así como pegadito, con saliva, todo bien, y se me cayó el mundo, y yo no me sentí enamorada, y ella me dice, ¿a alguien más le pasó? Sí, claro, es lo más normal. Por supuesto. Y entonces es cuando tenés que asumirte no supermujer. Yo le contaba antes fuera de cámaras como una vez mi jefe donde yo trabajaba me dijo, cuando nació mi primer hijo, tenés que viajar 2 semanas al mes y quedarte 2 semanas con tu hijo en Costa Rica o tenés que renunciar al trabajo. Y digo, yo antes era capaz de hacer eso y más. Y asumir que yo no era la supermujer que yo me había imaginado y yo me había creído el cuento que era. Para decir, yo quiero ser una madre que no tuvo sus hijos a los 25, sino a los 34, a su hijo mayor, yo quiero ser una madre que esté con su hijo, yo quiero ser una mamá presente en la vida mía, y asumir eso es como que te caiga un tema. Sobre esas decisiones tan difíciles de tomar y lo que implican, vamos a discutir en la segunda parte. Vamos a una pausa rapidísima y ya volvemos. Estamos aquí en Palabra de Mujer conversando sobre los retos que implica la maternidad y la combinación de la maternidad con el trabajo, tanto si ese trabajo es dentro de la casa o fuera de la casa, y sobre a veces decisiones muy importantes que hemos tomado en ese proceso y que han tenido también implicaciones difíciles, complicadas para nosotras. Nos estabas hablando de tu caso específico que te enfrentaste a una situación que era casi que tener, o sea, abandonar a tu hijo la mitad del mes para poder mantener el trabajo y que en ese momento decidiste desarrollar. Felizmente, nosotros habíamos cambiado de país, habíamos llegado a Costa Rica, mi esposo había empezado una microempresa que tenemos que hace redes sociales, páginas web y todo eso, desde la casa precisamente, ahí está la oficina, y cuando mi jefe me dijo eso, yo le dije a mi esposo, yo sé que mi salario es importante en el ingreso familiar, pero yo no quiero hacer eso. Bueno, vamos a empujar más, tenemos que trabajar más, pero si esta es la familia, esta es nuestra familia, es nuestro proyecto, tenemos que salir adelante. Y fue un cambio de 1000 millones de grados, o sea, fue tan radical pasar de estar viajando por toda Centroamérica, trabajando en comunidades, haciendo 1000 cosas, a estar trabajando en un lugar estable, con tu hijo a la par, etc. Yo me acuerdo de estar atendiendo clientes con el enano pegado en la teta, me acuerdo de hacer 1000 cosas de ese tipo, llegar a una capacitación para mujeres empresarias, todas divinas en un lugar precioso, no sé cuánto y no sé qué, después de haber hecho 1000 malabares para poder llegar ahí, dejar a mis hijos con alguien y ponerme a conversar con otro montón de mujeres microempresarias, empresarias pequeñas y medianas, y que me dijeron, un montón de amigas mías no pudieron venir porque no tenían con quién dejar a los hijos, porque soy microempresaria pero mis hijos están en la casa conmigo, o mi hijo se enfermó y yo no tenía con quién dejarlo, o la muchacha que llegó con un bebé de brazos a aquel comedor lindísimo y no había dónde poner el bebé. Y entonces, para que ella comiera, las otras mamás, mujeres, nos turnábamos a alzar al bebé. Ese es el cambio radical en tu vida, que de pronto, el día que decidiste tener hijos y además empezar tu propia empresa, o sea, déjame avisarte, nadie lo tenía planeado y entonces vos te sentís como que el mundo se te viene encima y a veces te acostás a las 3 de la mañana trabajando porque los niños están dormidos. Y a esa hora sí, no hay nadie que te moleste. Paula, tu experiencia en ese sentido, ¿cómo fue esa elección, digamos, de después de vivir muchos años como profesional, quedarte en la casa? ¿Qué implicaciones tiene eso y qué costos también, verdad? Ahora hablábamos de lo rudo que eso puede ser. Bueno, es una decisión muy dura, que da pánico, y tiene un lado muy lindo y otro lado espantoso. Y es que yo le he dicho a todo el mundo, yo soy mamá y ama de casa, y me fascina ser mamá, y es lindísimo, y hasta soy buena mamá, y soy la peor ama de casa del mundo. Y pues, por ejemplo, una amiga y yo hablábamos un día de estos, que ahora lo comentábamos, y le decía, es más fácil incinerar mi casa que limpiarla toda, totalmente. Entonces, en el caso mío, yo tengo un muchacho de 14 años, un muchacho de 10 años, un muchacho que Dios nos mandó de regalito de 1 año y 7 meses, y pues, ¿cómo es que se llama? Mantener a todos esos chavalitos comidos, limpios, y la casa, o una o la otra, ¿verdad? Los 2 mayores fueron cuidados por empleadas durante 7 años. Las abuelas, que antes pues también se encargaban mucho de cuidarlos, no pudieron porque son personas muy mayores y además viven lejos. Entonces las historias que pasaron ellos dos con las empleadas, sinceramente, fueron de terror, de las cosas que por ser chicos tan chiquititos, pues o no les daban o les hacían las groserías, que ahora a estas alturas todavía me cuentan. Entonces llegó un momento en que yo empecé a trabajar mal. Hace 4 años yo era guía de turismo y empecé a trabajar mal y le dije a mi jefa, por favor despídame, porque además de eso necesitaba el dinero, como todas las mamás que trabajan, para pagar algunas deudas, que por dicha no eran exorbitantes. Y pues la verdad es que llegó un punto en que ya era tanta la cosa que yo, que me creía la vaca sagrada de mi trabajo, porque tenía 9 años y medio de trabajar ahí, pues me dijo, aquí está tu carta efectivamente. Ese día, por dicha, mi esposo trabaja en la misma empresa y prácticamente me atajó en brazos, porque yo casi me desmayo, porque yo dije, Dios mío, me acabo de quedar sin trabajo. Y fuimos ese día donde mi mamá, para que me consolara un poco, y curiosamente todo el mundo dijo, ay, ¿cómo te quedaste sin trabajo? ¿Ahora qué vas a hacer? Tenés que buscar otro trabajo. Y las 2 únicas personas que se alegraron porque yo había dejado de trabajar fueron mi mamá y mi suegra. Y dijeron, al fin esos chiquitos van a estar con usted. Entonces, pues efectivamente, incluso estuve un mes trabajando en un call center y salí corriendo porque no me gustó. Y entonces, pues, nos sentamos a hacer una reunión ejecutiva en la casa y dijimos, bueno, ¿será posible que usted se quede en la casa cuidándolos? Hagamos cuentas con todo, con la comida, con etcétera. Y dijimos, bueno, vamos a probar. De hecho, mi esposo, que creo que le pasa a muchos maridos, se asustó mucho al principio, tal vez más que yo, y dijo, santísima, ¿y ahora cómo hago yo de veras para mantener todo esto? Y hemos visto que se puede. Y Paula, y también puede ser muy frustrante trabajar tantas horas al día y que eso no sea ni remunerado, claro, ni reconocido socialmente. Porque invisible, por un lado, totalmente invisibilizado por la sociedad y al mismo tiempo sin tener ni siquiera, digamos, como a veces lo único que puede ser gratificante para algunas personas de su, sí, trabajo, que es el salario. Ah, no, exacto. O sea, hemos sacado cuentas de cuánto sería la leche materna que yo he dado en 1 año y 7 meses y yo de broma le digo a mi marido, qué montón de plata me debes, porque es increíble las cosas que uno hace, ¿verdad? Entonces, pues sí, es terrible pasar de eso, de trabajar fuera, de estar fuera, de ver más gente, en mi caso, de ver verde y ver gente todos los días, a que hay días que yo paso tan ocupada que yo no salgo a la cochera. Y en la noche digo, mira, hoy no salí ni a la cochera. Entonces, a las 10 de la noche salgo a la cochera. Digo, para salir un rato. Hay como una contradicción entonces, una paradoja, porque entonces la sociedad empuja a las mujeres a que sean mamás, que seamos mamás, ¿verdad? Y se idealiza el tema de la maternidad, pero a la hora de la hora, como planteabas antes, individualiza la responsabilidad. Sí, totalmente. Yo ahora estaba pensando en eso y yo estaba tratando, digamos, en mi caso, yo, como decía, a los 3 meses y medio, más o menos ahí juntando con vacaciones, empecé a trabajar. Y por dicha, digamos, nosotros fue un embarazo súper planificado y todo, entonces teníamos un ahorro y yo me autofinancié medio tiempo más de licencia durante 1 año, digamos, en la familia. Entonces yo trabajé medio tiempo durante el primer año. Eso también ayudó bastante en el proceso de mantener la lactancia y todo, pero no, yo sé que la gran mayoría de las mujeres trabajadoras no tienen ni siquiera esa opción, ¿verdad? Eso es... pero en realidad yo durante todos estos 3 años y medio yo he pensado mucho... en la cantidad de historias de mujeres que a la hora de ser mamá deciden regresar a la casa y las condiciones que hacen eso. Y en verdad, digamos, el mercado laboral expulsa a las madres, sí, de alguna forma. Es decir, las necesita y las expulsas. Es una contradicción. Yo creo que hay opciones, digamos. Es decir, a mí me parece, digamos, que el trabajo en la casa es un trabajo que debe ser reconocido y debe ser remunerado, ¿verdad? Porque es un trabajo, es el peor trabajo, es peor. Yo me canso más cuando me quedo en la casa que cuando estoy en la oficina. Dígamelo, no hay duda. Mil veces. Pero en realidad no es una decisión que se toma, de verdad no están las condiciones para optar, ¿verdad? Las condiciones fueran si te dijeran, tienes este salario, el mismo salario, y decides si te vas a trabajar en la casa o trabajas en una oficina, digamos, es diferente. Cuando una mujer, por ejemplo, que hemos visto en la tribu, decide renunciar al trabajo porque no le están dando la hora de lactancia, porque las obligan a trabajar 12 horas, y entonces no está dando la talla para poder mantener la lactancia. Y al final tiene que escoger o la lactancia de los hijos o quedar bien con el jefe. Eso no es una opción, no, ¿verdad? Eso es una decisión acorralada, inducida, acorralada, ¿verdad? Y cruel. Cuando el otro tema que a mí, digamos, en los últimos tiempos yo a mí me tiene espantada es el tema, y ese sí es ausente, ese ya no es ni de incumplimiento de la legislación, eso es que no está en la legislación, es que la sociedad invisibiliza a los niños enfermos y los niños menores de edad. Es decir, ayer salió la noticia portada de La Nación, 2.000 niños llegan al Hospital Nacional de Niño por semana enfermo. Solo al Hospital. Solo al Hospital de Niño en emergencia. 2.000 por semana. ¿Quién está cuidando a esos hijos? Claro. ¿Quién lo está cuidando? ¿Las mamás y los papás qué? Sacando vacaciones, que las vacaciones no son para cuidar niños. Es decir, nosotros tenemos derecho a vacaciones también descansando, ¿verdad? Y viendo películas. A días sin goce de salario. Es decir, a días sin goces de salario. O a renunciar efectivamente al final, para poder asumir esas tareas. renunciando, porque cuando se van acumulando, y eso es en los lugares donde te dan la opción de días sin salarios o de vacaciones, pero hay otros. Se nos acabó el tiempo, vamos a retomar estos temas en un programa próximamente donde vamos a hablar de justamente qué hace falta en los centros de trabajo y en la legislación para poder cumplir con ambas tareas de la mejor manera posible, pero ya se nos fue el tiempo demasiado rápido. Muchas gracias por acompañarme, la pasamos súper bien, invitamos a las mujeres a que les sigamos dando, y a los hombres también, que les sigamos dando importancia a este tipo de temas, porque hay cosas que tienen que efectivamente ser transformadas para que podamos vivir más felices y en mayor justicia. Muchas gracias.